gracias. Gracias, mis churras. Es que son churras. Buenas noches, mis queridos lorchos de este adorado país, que han visto cómo en un documental llamado Tempestad en los Andes, Gustavo Gonorriti, conocido caviar al que se le pone la carne de gallina cuando ve una rosa blanca, mostrando realmente su corazoncito proterruco, llama grupo guerrillero a los execrables asesinos de Sendero Luminoso. ¿Qué tal, ostra por mi vieja? En ese documental, Gorriti conversa con la sobrina de Augusta Latorre, primera esposa de Abimael Guzmán, y ambos con lágrimas en los ojos, como si estuvieran viendo una novela turca, recuerdan conmovidos a esa asesina despiadada a la que Gorriti, en el colmo de la desfachatez, califica de buena gente. ¡Que se vayan a la chupetería! No, Gonorriti, ni Sendero Luminoso ni el MRTA fueron grupos guerrilleros, como complacientemente los llaman. Fueron criminales, asesinos que ponían coches bombas, que mataban a hombres, mujeres y niños a machetazo limpio y que luego los dinamitaban y volaban sus restos en mil pedazos. ¿Esos son buena gente? No, jorobes. Está bien que seas un caviar proterruco que vive del dinero que te dan las ONGs que defienden a esos canallas, pero nosotros no nos chupamos el dedo y recordamos claramente esa época de terror que felizmente y para molestia de rojos como tú ya pasó y esperamos que no vuelva nunca más. Doctor, es que fue una época muy convulsa y confusa. Yo estuve a punto de participar, pero al final di marcha atrás. No me sorprende, mi querido caviarín, porque a ti siempre te ha gustado retroceder siempre, rendirse jamás. ¡Camoteo! Soy Gustavo. Y muy a pesar mío, regreso a esta madriguera mefítica para alzar mi voz de protesta. ¿Pero por qué? ¿Acaso no has hablado de una asesina inclemente como si fuera la madre Teresa de Calcuta? Es que tú no entiendes las causas sociopolíticas y culturales del conflicto. Fue como cuando China y Japón se enfrentaron en las estepas de Manchuria. ¿Ah? O como cuando la U y Alianza se enfrentaron en Matute. Pero ¿cómo vas a decir que los terrucos eran buena gente? Mira, yo no defiendo personas, yo defiendo ideas. ¿Y si te doy un millón de dólares? Bueno. Ahí defiendo a quien sea, ¿no? Porque esa es una buena idea. Anda nomás, y como te gusta brindar por los muertos, brinda por ti. ¿Por qué, Camotillo? Porque tu imagen de periodista demócrata e imparcial ha muerto para siempre. ¡No! Arranca pues a seguir llorando por tus camaradas mientras la pegas de demócrata, antes que saque una rosa blanca y salgas huyendo. Se fue. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo Camotillo el Tinterillo. ¡Ya!